¿Qué hacen acá? ¡Salgan de mi habitación! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué les pasa? ¡Salgan! ¡Salgan! Bueno, quiero darle la bienvenida a este lugar, a este espacio que fue construido en 1910. Hoy contiene al Museo de Arte y me alegra que estén ustedes todos aquí conociéndolo y explicándole, para poder explicarle, digamos, todo lo relativo a la historia. ¿Es alumno tuyo? No sé, salió de la nada. ¿Estás bien? No. No sé, estás como raro. No entiendo nada. ¿Quién es usted? ¿Y por qué se viste así? Un gusto, me llamo Lola. Y me parece que esta pregunta va para vos. ¿Por qué vos te vestís así? Me llamo Manuel. Y yo estoy vestido bien. Usted se viste raro. Hola, amor. Sí. Bueno. Sí, nos vemos en un rato en Aurelio. Bueno, dale, nos vemos ahí. ¿Me acompañás a ver a mi pareja? Bueno. Hola, acá le traigo las cartas. Muchas gracias. Qué raro que estaba en Tata. ¿En Tata? Sí, esto en 1920 se llamaba Betata, pero cuando el dueño falleció, esto quedó abandonado por un muy largo tiempo. Luego, llegaron unas personas que lo remodelaron todo y es lo que ven ahí. ¿Ves? Te lo dije. ¡Qué loco! Nunca pensé que antes era otra cosa. Siempre pensé que fue un restaurante. Yo venía con mi bisabuelo hasta cuando vivió. Se llamaba Clemente. Qué loco, yo te iba a poner Clemente a mi futuro hijo. Discúlpame, ¿cómo es tu apellido? Flunger. ¿Cuál era tu apellido? Flunger. ¿Flunger? ¿En serio? ¡Guau! Wow, ¡qué locura! Mirá, ahí viene mi novia. Mariana, acá. ¿Novia? Hola. Esto no puede ser posible. ¿Te atreves a deshonrar el apellido de Flunger? Pará. ¿Deshonrar? ¿Qué decís? ¿Querés que me vaya? No, corte. Que este personaje se ve lo pasado. Chicos, esto está mal. Los movimientos feministas, igual que los de la comunidad LGBT, en un futuro van a ser historia. Recuerden que ahora podemos ser felices sin importar lo que digan los demás, siempre y cuando tengamos el respeto ante todo.
Bienvenidos al futuro.